Capítulo 4. Más vale no tener hijos y tener virtud, pues su recuerdo es inmortal, y es reconocida por Dios y por los hombres. Presente, la imitan, ausente, la añoran, y en la eternidad desfila en triunfo coronada, pues venció en la lucha de premios intachables. En cambio, la familia numerosa de los impíos será inútil. Sus retoños bastardos no echarán raíces profundas, ni tendrá base sólida, aunque sus ramas verden temporalmente. Será sacudida por el viento a causa de su caducidad, y arrancada de raíz por el huracán enfurecido. Sus ramas aún tiernas se troncharán, su fruto será inútil, inmaduro para comerlo, y nada se aprovechará, pues los hijos nacidos de uniones ilícitas son testigos de la maldad de los padres a la hora de su examen. La muerte prematura del justo. El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso, pues la ancianidad venerable no consiste en larga vida ni se mide por los años, que las canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada una vida intachable. Fue amado porque agradaba a Dios, fue trasladado porque vivía entre pecadores, fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma, pues la fascinación del mal ensombrece el bien y el frenesí del deseo pervierte al espíritu ingenuo. Madurando en poco tiempo, completó una larga vida, y como su alma era agradable al Señor, se apresuró a escapar de la maldad. La gente lo ve y no lo entiende. No les cabe esto en la cabeza, que la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos, y su salvación a sus santos. El justo que muere condena a los impíos que viven, y la juventud, prematuramente realizada, a la longevidad del malvado. Ven la muerte del sabio, pero no comprenden su propósito, ni por qué el Señor lo ha puesto a salvo. Lo ven y lo desprecian, pero el Señor se reirá de ellos. Más tarde serán cadáveres sin honra, objeto de ultraje entre los muertos para siempre, pues los estrellará de cabeza y sin rechistar. Lo removerá de sus cimientos, quedarán totalmente asolados y sumidos en el dolor, y su recuerdo se perderá. Los impíos en el juicio acudirán asustados a dar cuenta de sus pecados, y sus propios delitos los acusarán a la cara.